Hola a todos y bienvenido a mi segundo video tutorial. Hoy vamos a hablar sobre GIMP 2.8 y cómo iniciarnos en él, sobre todo dirigido a aquellos que empecéis de cero con un programa de edición de imágenes y/o pintura digital, y también para aquellos que vengáis de otros programas como Photoshop o CorelPainter y queráis empezar con este. En primer lugar, os recomiendo que miréis las anotaciones y enlaces que encontraréis debajo de este vídeo, ya sea en YouTube o ya sea desde el blog, donde podréis descargaros el programa y algunos plugins y complementos interesantes, además de otros enlaces que os pueden servir de ayuda. Como dije, esto es para iniciarse, a modo de introducción. Así que sin más preámbulos, vamos a ello. Abrimos GIMP en su versión 2.8, que es la última que está disponible para descargarse desde su página web. Y bueno, vemos que el nuevo GIMP 2.8 trae el modo de ventana única, aunque también podemos ponerlo en el modo clásico. Y ya le vamos añadiendo las pestañas o lo que queramos. En fin. Vamos a ponerlo como estaba. Mientras. Aquí vemos las típicas herramientas de selección. Selección cuadrada o rectangular. Circular. De lazo. Varita mágica. Por colores. Recortar. Seleccionar color. Mover. Rotar. Cambiar tamaño, perspectiva. Esto es para las capas. Total, texto, relleno, degradado, lápiz, pincel, goma, aerógrafo. En fin, lo típico. Aquí vemos las opciones clásicas de archivo de todos los programas. De nuevo, abrir, abrir como capas. En fin, imprimir. Si queremos escanear algo desde el mismo programa y estamos, por ejemplo, en Windows. Yo ahora mismo estoy bajo Linux, pero en Windows, si queremos ir a escanear, nos vamos a crear y nos aparecerá por aquí desde escáner cámara. Seleccionamos ahí y elegimos nuestra impresora. Como estoy en Linux, las distintas distribuciones en Linux ya tienen su propio programa de escaneo, que suele ser, a ver, estado por aquí. Simple Scan o X6 Scan o otros así. Dependiendo de la distribución Linux y el que tenga instalado y tal, pues a partir de ese podéis escanear y con sus respectivas opciones y lo típico de la resolución y más. Bueno, después tenemos editar. Y aquí una cosa muy importante si trabajáis con una tableta gráfica, como la Wacom. Como la Wacom Bamboo que tengo yo, o otra Wacom o el que sea, nos vamos a preferencias y desde preferencias nos vamos a dispositivos de entrada. A ver si. Ahora, dispositivo de entrada. Y nos vamos a configurar los dispositivos de entrada extendidos. No había fijado bien antes. Y aquí vemos que aquí está nuestra tableta y lo tenemos que poner todo en pantalla, porque si no está en pantalla, la tableta funciona como si fuera el ratón, es decir, que no reconocería la presión. La presión. Y claro, no podíamos hacer pinceladas como se puede hacer con la tableta, que es lo suyo. Eso es lo primero si tenemos una tableta gráfica. Después, si queremos, por ejemplo, ajustar algunos atajos de teclado más adelante, por ejemplo, de cambiar el tamaño del pincel o cosas así, nos vamos a interfaz y a configurar las combinaciones de teclas. Y aquí encontramos de un menú con muy extenso. Y si queremos cambiar, por ejemplo, que fue en realidad ha sido el único que yo he cambiado, pero esto puede ser útil a mucha gente, sobre todo si queréis usar el programa para pintura digital. Más en concreto, pues nos vamos a herramientas,
buscamos el símbolo del pincel y buscamos donde dice decrease blues size more, que es para reducir el tamaño. Elegimos la letra la tecla que queramos. Yo elegí dónde. Y increase blues size more. Yo he elegido F. Las otras también sirven para aumentar o reducir, claro. Las otras que veis por aquí. Pero claro, cada una de una forma distinta. Yo he elegido estas porque son las que más me convence. Y bueno, esto ya lo vais viendo cuando ya querráis configurar esto a vuestro gusto. Bueno, una vez visto eso, tenemos lo típico de selección, vista, imagen. Vamos a abrir una nueva para verlo más claro. Bueno, lo que comentaba antes, ahora que está seleccionado eso, la presión, ¿veis? Ahora, dependiendo de lo que presione, pues va. Una vez que ya tenemos seleccionado eso, bueno. En vista tenemos las distintas opciones de vista. Podemos arrastrar las guías desde aquí arriba o desde el lateral. En imagen tenemos las típicas transformaciones de rotarlo y tal. De rotarlo, voltear la imagen, tamaño del lienzo. El tamaño de la imagen es aquí en escalar imagen. Y bueno. Una vez que usar una cosilla, GIMP 2.8 como tal, no viene con el, no suele venir con el plugin para pasar las imágenes a CMYK, pero en los enlaces que os he puesto debajo os encontraréis cómo descargarlo e instalarlo. También os he puesto un enlace donde podéis descargarlo, sobre todo para Windows. Para Linux lo voy a buscar ahora mismo y si lo encuentro lo pongo también. Un fork, es decir, una versión derivada de GIMP que ya tiene todos los plugins instalados y además de algunos pinceles más. Y el plugin este se llama Separate Plus, es decir, un más después de Separate, lo encontraréis así. Y nos vamos a separación, si queremos pasar la imagen a CMYK. Esa separación, el mismo espacio de color de origen. Yo suelo trabajar en sRGB. Y espacio de color de destino, aquí tenemos CMYK, os puede aparecer varios, pero bueno. Y después marcamos, siempre usar algoritmos BPC y crear pseudo composición CMYK. Le damos aceptar y ya os lo pasará a CMYK. Esto usarlo, claro, está con la imagen ya terminada, no cuando tengáis un montón de capas, porque si no lo hará solamente con la capa que tengáis seleccionada. Después vamos por imagen. Las opciones de capa. Las opciones de colores, lo típico de niveles, brillo, contraste y eso, que en otros programas como Photoshop lo encontramos en imagen, pues aquí lo tenemos en colores. Total curvas, en fin, invertir. Total. Herramientas de selección, herramientas de pintura, que más o menos es lo mismo que tenéis en los laterales y tal. Son las mismas herramientas, es lo mismo que aquí. Filtros, aquí tenéis una cantidad de filtros, podéis bajaros más, podéis encontrar más que bajaros los enlaces que os pondré, que os pongo también debajo del vídeo. Y estas son aplicaciones que por ahora, a modo de introducción, no vamos a echarle cuenta, esto lo miraremos bastante más adelante. Después, como dije, tenemos aquí ventanas para configurar el espacio de trabajo. Cada uno lo configura a su propio gusto. Aquí tenemos las típicas herramientas que también las podemos seleccionar desde aquí, con lo cual si no las queremos aquí, pues podemos elegirlas desde aquí directamente. Aquí tenemos capas, canales, en fin, deshacer, color, que lo he añadido yo. Aquí tenemos, cuando elegimos una de estas, tenemos aquí las características de la herramienta de turno. Aquí tengo pinceles que lo he añadido yo, patrones, degradado. Cuando queráis añadir algo, os vais a esta pestañita con la flecha mirando hacia la izquierda, que va a aparecer tanto aquí como aquí o aquí.
y le dais a añadir pestaña y elegís la que más queréis. Si queréis cerrar una, pues elegís la que queréis cerrar y le dais a cerrar pestaña. Todo esto es muy configurable. Podéis tener esto aquí así. Y por ejemplo, si queréis añadirle otra, pero queréis ponerla en un lateral, por ejemplo aquí, en medio, lo que sea, pues vais a añadir pestaña, elegir la pestaña. Por ejemplo, a mí me gusta tener navegación, me gusta tenerla aquí para saber por dónde voy pintando y tener una vista más amplia de la totalidad del trabajo que estoy haciendo. Y bueno, básicamente para iniciarse es esto. Si tenéis alguna duda, pues me lo ponéis en comentarios de este vídeo de la entrada del blog. Depende cómo hayáis llegado al vídeo. Y yo os responderé en la medida que pueda. Y bueno, pues muchas gracias por ver este vídeo. Y si os ha gustado, pues darle a me gusta si estáis en YouTube, o a más uno si lo veis desde el blog. O también podéis compartirlo con vuestros amigos por las distintas redes sociales, sea Facebook, sea Google Plus, sea Twitter, sea la que sea. Y bueno, una última cosilla. También este menú de archivo, editar, seleccionar vista, imagen y tal, lo podéis seleccionar desde la misma imagen con botón derecho en el ratón, o con el botón secundario de vuestro lápiz, de vuestra tableta digital. Y aquí tenéis las típicas opciones. Una cosa que confunde mucho a la gente es el tema de recortar, puesto que aquí en GIMP, en vez de tener la herramienta de recortar, bueno, está esta, que en realidad yo no la uso. A mí me gusta más. Vamos, esta no la he usado yo, pero yo uso siempre la selección. Selecciono lo que quiero cortar y le doy a botón derecho, me voy a imagen y a recortar a la selección. Si por ejemplo quiero hacer un trazo de esta selección, pues le doy a editar y a trazar selección. Y aquí me viene la opción de trazar línea o estilo de línea, en fin. Ya vosotros vais experimentando como queráis. Y bueno, y ya sin más, pues lo dicho, muchas gracias por ver el vídeo, y ya iré subiendo más adelante tutoriales más avanzados para entrar más en detalle con algunas cuestiones y tal. Sin más, me despido.